Hola, muy buena noche, bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día. Ya es miércoles 1 de febrero y damos paso a la información preparada para este día y comenzamos con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala. Dentro de la información de interés general, este 4 de febrero se cumple la fecha límite para solicitar apoyos para camadas del Carnaval 2017. El 4 de febrero es la fecha límite para que las camadas con una antigüedad mínima de 3 años puedan solicitar el apoyo económico que otorga el gobierno del estado a las camadas de huehues en el Carnaval Tlaxcala 2017. Comenta de los requisitos Antonio Zamora Teomitzi, responsable del programa Vivencias Culturales de un Pueblo del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Un punto que queríamos hacer hincapié para todos los que aún no han tramitado la solicitud de apoyo económico, para informarles que sí es importante que soliciten a la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte una constancia de participación en el Carnaval de Tlaxcala 2016, ya que hemos tenido afortunadamente buena respuesta en la participación dentro del desfile, así como en las pistas, pero sí es importante que las demás camadas que aún no están participando dentro de estas actividades se sumen a este proyecto. Al momento se han registrado 180 camadas de diferentes municipios para recibir el apoyo. Hay otro punto importante, que es la antigüedad. Se está solicitando dentro de la convocatoria para las camadas de nuevo registro una antigüedad mínima de 3 años. Esta oficio o solicitud debe de venir por parte de la presidencia municipal o de comunidad, donde avale que la camada tiene mínimo 3 años de antigüedad o más, y así menos tendrán problemas para solicitar el apoyo económico. Los representantes de las camadas deben presentar una solicitud de apoyo por escrito y presentarla en el área de vinculación cultural del ITC y anexar los siguientes documentos. La lista de integrantes mínimo debe de ser 20 parejas. Hay algunos municipios que no bailan en parejas, que participan independientes, pero sí por lo menos tener las 40 personas que bailan, ¿no? En el caso de Nativitas, Iztacuizcla. También hay una acta de consentimiento, que esa se está entregando aquí en el instituto. En el momento que ustedes entregan su documentación, nosotros les damos esa carta de consentimiento, para subir la información dentro de los medios de aquí del gobierno. Copia de la credencial de elector, la CURP, una carta donde informen cuándo se celebra el carnaval en su comunidad y su participación. Las camadas de nuevo registro deben además presentar un DVD de los ensayos. La documentación debe entregarla en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, ubicado en el Centro de las Artes, en San Luis Apizaquito. En nuestra segunda nota, ofrece Defensoría Pública asistencia a población vulnerable en Tlaxcala. La Defensoría Pública y Asistencia Jurídico-Social es una instancia del gobierno del estado encargada de brindar asistencia legal y jurídica en las áreas civil, familiar y penal a personas en situación de vulnerabilidad. Dependiendo del caso, aquellos ciudadanos que no cuenten con un abogado, el estado les proporciona uno de manera gratuita. Así lo explica Mireya Mendieta, directora de la Defensoría Pública. En materia penal, la protección y la garantía de que su proceso va a estar protegido inicia desde el momento en que está detenida la persona hasta el momento en que obtiene su libertad, y con posterioridad, si realiza algún trámite ante las instancias federales, hasta esas instancias la Defensoría Pública es donde les proporciona el patrocinio legal y el acompañamiento jurídico con un abogado. Para tener acompañamiento legal y enfrentar un proceso, la dependencia aplica un estudio socioeconómico y análisis de cada caso. En primer lugar, la institución es pública, pueden llegar de manera personal y una vez que están aquí, se inicia con el análisis de su asunto y también con la situación socioeconómica que tiene para ver si es candidato a obtener la asesoría jurídica gratuita de esta institución. Las y los abogados que llevan casos en la Defensoría están certificados ante instancias federales para conocer cualquier asunto jurídico.
Yo creo que al contrario, tenemos un porcentaje muy alto en cuanto a asuntos ganados y si pudiéramos comentarles a ustedes y a toda la sociedad que en materia penal, por lo menos el Estado de Tlaxcala puede garantizar a través de los defensores públicos penales, que son los únicos abogados en todo el Estado que están certificados por en su momento una instancia federal que realizó exámenes a todos los abogados del país que conocieran el sistema penal acusatorio, que es que el que hoy está vigente en todo el país, y nosotros tenemos operando a los mejores abogados penales del Estado. Durante el 2016, la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico-Social atendió 9.700 asuntos litigados y brindó más de 30.000 asesorías jurídicas. Si requiere de sus servicios, acuda a sus instalaciones ubicadas en Guillermo Valle número 13, Colonia Centro Tlaxcala, o bien puede llamar al 01246-46275-60 y 46674-86 de atención a víctimas. Para finalizar con lo relacionado a algunas de las zonas del vecino estado de Tlaxcala, hasta donde llega la señal de este canal, detienen en Nativitas a mecánico por el delito de fraude. Un mecánico detenido en el municipio de Nativitas, específicamente en San Vicente Siloxotitla, fue ingresado al Cerezo de Apizaco bajo el proceso 192-2016 por el delito de fraude, luego de que en el año 2015 cobrara la cantidad de 80,000 pesos por reparar una camioneta que nunca devolvió. El denunciante señaló que en el 2015, luego de sufrir un accidente, llevó su camioneta a reparar con el trabajador, quien le pidió 80,000 pesos para refacciones, mismas que presuntamente nunca compró, ya que la camioneta no fue devuelta a su dueño, motivo que llevó al afectado a realizar la denuncia correspondiente, dando como resultado el aseguramiento del mecánico, quien fue remitido al Cerezo, desde donde enfrentará su proceso. Por otra parte, cambiando de región, aseguran en Texmelucan camioneta ligada al robo de combustible. La madrugada de este martes, elementos de la policía municipal fueron alertados de la presencia de una camioneta, la cual se presume transportaba combustible de dudosa procedencia, por lo que se trasladaron hasta el paraje denominado como Los Delfines, a la altura de la comunidad de San Cristóbal Tepaclasco, comunidad perteneciente al municipio de Texmelucan, en donde encontraron una camioneta tipo Redilas Ford color rojo con placas de circulación KS49025, localizando además tres contenedores con capacidad de 1,000 litros cada uno, y aunque se encontraban vacíos, también encontraron una manguera de alta presión. La unidad, así como los objetos encontrados, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Por otra parte, hasta finales de febrero iniciará operaciones Casa de Justicia de Texmelucan. A pesar de que el gobierno del estado inauguró el inmueble de la Casa de Justicia y la Comandancia de la Policía Estatal el pasado 19 de enero, hasta entonces los trabajos de construcción del inmueble han continuado hasta el momento, por lo que hasta mediados o finales de este mes de febrero, esta Casa de Justicia, ubicada en la comunidad de San Catarina, Huayachacualco, entrará en funciones, según lo comentado por Víctor León Castañeda, diputado local por el distrito de Texmelucan. Y continuando con más de la información, yéndonos de manera continua con todo lo preparado para este día, y por supuesto cambiando también ahora a lo que son algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, analiza Coronango aprobar nueva reforma del estado al uso del agua potable. La presidenta del municipio de Coronango, Meli Makoto Chapuli, dio a conocer que el cabildo de su municipio está analizando la reforma que recientemente aprobó el Congreso local, en la que se modifica el artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla. Esto para que el gobierno estatal controle el servicio de agua potable, iniciativa a la que se han opuesto algunas jurisdicciones como San Pedro Cholula y Tehuacán, y al mismo tiempo reveló que en un mes el Congreso del Estado podría autorizarles la creación del sistema operador del agua potable y alcantarillado de Coronango, el cual busca dotar del servicio vital a habitantes de fraccionamientos ubicados en la Junta Auxiliar de San Francisco Ocotlán.
En una más de las notas, abren preinscripciones de CAIC de Xoxtla. El Sistema Municipal DIF de San Miguel Xoxtla, a cargo de su presidenta Benedict Pérez, dio a conocer las fechas de preinscripción para el CAIC Xoxtla, que tendrá una duración de 15 días a partir de este 1 y hasta el 15 de febrero, en un horario de 12:30 a 1:30 de la tarde. Los interesados deberán acudir con copia de acta de nacimiento y copia del CURP. Así es que, pues ahí está la información para que, pues, todas aquellas personas interesadas, pues, asistan al CAIC de Xoxtla con los documentos que le acabamos de dar a conocer. Y de igual forma, si tiene algunas otras preguntas o dudas, puede acercarse al CEMEDIF de San Miguel Xoxtla. Cambiamos de información, y es que municipios del octavo distrito, entre los de mayores operaciones ilícitas relacionadas al combustible. De acuerdo con reportes de Inteligencia Federal, así como de Pemex, las mafias de chupaductos cada día ganan más terreno en Puebla y han tomado el control de 23 municipios de la entidad, lo que representa el 11% del total de los municipios poblanos, a diferencia del 2011, cuando solo operaban 9 municipios, elevándose así hasta en un 166.6% el número de los municipios que actualmente concentran el atraco a Petróleos Mexicanos, a Pemex, entre ellos los municipios de Coronango, Tlaltenango, San Miguel Xoxtla y Huejotzingo en el Distrito 8, y Amozoc, Puebla, Acatzingo, Texmelucan, Jicotepec, Tlahuapan, Tecamachalco, Huauchinango, Cuautlancingo y 10 municipios más. Pues ahí esta situación, que bueno, pues ya usted acabó de ver, de escuchar, que bueno, pues de cuál ha sido la magnitud en la que se ha incrementado desde el 2011 hasta la fecha de aquellos municipios en donde pues se realizan estos actos ilícitos de la extracción de los combustibles ahí de lo que son, pues, prácticamente los ductos de Petróleos Mexicanos. Pero bueno, pues cambiando de información, y ya para ir cerrando con este espacio informativo, y por supuesto en lo relacionado al municipio cabecera del octavo distrito, fortalecen autoridades a la educación en el municipio de Huejotzingo. Con la finalidad de proporcionar las herramientas necesarias para que los jóvenes del municipio de Huejotzingo tengan una educación de calidad, el ayuntamiento que dirige Carlos Alberto Morales Álvarez, en días pasados realizó la entrega de un aula de cómputo totalmente equipada, esto al bachillerato Diego Rivera, ubicado en la Junta Auxiliar de San Mateo Capultitlán, la cual tuvo una inversión de poco más de 1.300.000 pesos provenientes del Fortamun, y que también será ocupada como laboratorio de inglés, por lo que el edil reafirmó su compromiso de trabajo con todos los sectores de la población. Y por supuesto, pues hay un par de imágenes relacionadas, pues, a esta entrega de esta aula de cómputo completamente equipada para esta telesecundaria, para este bachillerato, perdón, allá en San Mateo Capultitlán. Y bueno, pues es de esta forma como nosotros hemos llegado a la conclusión de este espacio informativo en este miércoles 1 de febrero de 2017. Nosotros nos vamos, pero lo esperamos en nuestra siguiente emisión el próximo viernes. Recuerde, únicamente los viernes de aquí y hasta la celebración del Carnaval de Huejotzingo estaremos únicamente ese día, el día viernes, a partir de las 10 de la noche. Lunes y miércoles, alrededor de las 9 de la noche, a través de este canal Metrópoli Televisión. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook nos encuentra como Garco Producciones. Me despido, pásela muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.